Lo que acaban de escuchar es Dacá Leviatán. Fue el primer sencillo de nuestro nuevo material que liberamos en 2021. A pesar de tener letras en español en discos anteriores, es la primera vez que Lenit se involucra en las letras. Fue un proceso de composición bien diferente, cambiando y retándonos a algo nuevo entre cada una de las secuencias al componer. Estas canciones pues hablan en temas relacionados a la superficie del ocultismo y también seguimos en la misma línea del pensamiento crítico. La siguiente canción que van a escuchar también es de lo nuevo, fue el segundo tema de esta nueva serie de composiciones, se llama Trichotomy of Madness. Esperemos les guste. Trichotomy of Madness, una de mis rolas favoritas de nuestro nuevo material, el cual ha sido todo un reto. También he sentido muchísima más libertad creativa en este nuevo material
Y lo padre de todo esto es que tanto en bajo, guitarra y batería conectamos muy bien las ideas. Cuando alguien de nosotros trae un riff nuevo, simplemente lo tocamos y en poco tiempo sale una nueva rola. Durante esta pandemia, el proceso de composición fue muy distinto a los dos anteriores discos, ya que fue más difícil encontrar un cierto tiempo para podernos juntar por las cuestiones sanitarias, etc. Pero también tuvo sus buenas cosas, como la composición que tuvimos más rigurosa, así como también cada uno enfocándose más en su instrumento. Creo que esto ayudó mucho a que este nuevo disco tenga cosas más técnicas, y también maqueteamos empezando desde baterías hasta coros y algunos detalles extras que se fueron agregando con el tiempo. Disfruten el live. La siguiente rola es una rola de nuestro primer disco, del Kingdom Covered by the Darkness. Este disco pues tiene un lugar muy especial, ya que pues fue el primero que compusimos con la alineación de Demon Dead, ya formando parte de este grupo, y pues estuvo muy chida la composición. Fue uno de los primeros riffs que también propuse para el proyecto, y pues esperemos la disfruten. Recuerden, se llama Violent Torture. Humanus Pax nace de combinar la palabra humano y anus en una especie de crear una palabra en latín, humanus, y el concepto de Pax es una paz forzada desde el belicismo y la guerra. Entonces pues nos dejamos ir con toda la violencia en esta rola, y quisimos pegarla con un clásico de Evil's Victory. Esperemos que les guste, y pues nada, manténganse en el rock.